Muchísimas gracias, muy pero muy buenas noches a todos los asistentes. Ya estamos una vez más en vivo y en directo transmitiendo. A todos los espectadores, muchísimas gracias por los comentarios que nos están dejando antes de empezar esta transmisión. Muchísimas gracias a Robert Garavito, María Aldao, Carlos Gómez, JB. Entre los que nos están escribiendo en este momento en el chat, muchísimas gracias. Estamos iniciando justo a la hora indicada. Estoy bastante emocionado porque hoy empezamos nuestro primer curso de ilustrador, un curso de ilustrador completo, desde cero para principiantes. De hecho, es la forma como me hubiera gustado que a mí me enseñen cuando empecé a estudiar ilustrador, que realmente fue hace mucho tiempo atrás. Pero bueno, no importa. Estamos aquí reunidos. Todos, y gracias por poner sus comentarios, ¿sí? Dorita Scrapping, hola, aquí presente desde Ecuador. Muchas gracias, Dorita. Tenemos gente de Perú, tenemos gente de Ecuador, gente de Paraguay, de Juan Carlos Andrade, saludos, profe. Jack Disturbia, hola, saludos cordiales. Oh, muchas gracias. Desde Cuenca, me parece que nos están visitando desde la ciudad de Cuenca, aquí en Ecuador. Bueno, estoy muy emocionado porque estamos saliendo en directo para todos ustedes y como ya es costumbre, vamos directo, no perdamos tiempo. Ya ahí tenemos chance para saludarnos en el Facebook y también dejar los comentarios en el YouTube. Vamos, no perdamos tiempo porque estas charlas más o menos nos duran unos 40 minutos y vienen cargadas de mucha información. Les quiero comentar que también esto va a estar grabado, ¿sí? Va a estar grabado. Y lo pueden recurrir a ella las veces que sean necesarias. Más bien, de todo corazón, muchísimas gracias a ustedes que nos siguen todas las noches, todos los días, que están apoyándonos con su me gusta, con su comentario, compartiendo. Más bien a todos ustedes, muchísimas gracias de todo corazón. Y estamos a tope con John Fer, muchas gracias. Estamos a tope ya con la transmisión del día de hoy. Vamos a empezar con Ilustrador y me gustaría, por favor, que me impongas en el chat ahí, por favor, ponme desde qué versión estás trabajando Ilustrador o es la primera vez que estás trabajando en Ilustrador. Al igual que los otros cursos que estamos llevando, hay algunos temas, algunas cosas puntuales que yo voy a mencionar. Por ejemplo, tal herramienta salió en tal año, en tal versión. Eso lo vamos a explicar y lo vamos a dar como un plus, como una ventaja, como un punto relevante, para que puedas comparar tu versión de Illustrator con la que tienes y con la que vamos a trabajar, que es la 2020, que por cierto el día de hoy hicieron una actualización, pero la verdad todavía no la he actualizado, así que esperemos un ratito más que lo actualicemos en 1 o 2 semanas más. No tengo apuro, por lo que leí de Illustrator no tiene grandes cosas, pero sí Photoshop tiene algunas cosas interesantes. Juan Carlos Rosales 2017, Arturo Ramírez, saludos desde Oaxaca, México, John Fer 2018, JD Gordillo S6. Es muy importante, por favor, que me pongan ahí las versiones en el chat. Es muy importante porque yo voy a hacer algunas diferencias, algunas cosas interesantes que vamos a explicar en el curso, ¿ok? Juan Carlos Andrade 2017, muy bien. Entonces, ya que hemos dado la introducción y nos están colaborando de manera muy, muy personal en el chat, yo estoy trabajando con la versión 24.0 y alguien está trabajando, Robert Garavito está trabajando con la 2018. Perfecto. CS6 también nos dice ahorita. Bueno, para los que tienen CS6, les voy a pedir de favor que cuando migren o tengan mucho cuidado con su computador, por favor. Porque ya desde la versión 2019 obligatoriamente necesitas una máquina i7 con mínimo 16 en RAM, mínimo un tera en disco, mínimo, ¿ok? O sea, si necesitas meterle mucho, mucho dinero para migrar a la nueva tecnología que tiene Adobe, ¿ok? Bueno, vamos ahí entonces. Cuando abrimos Illustrator, esta es la pantalla que vamos a tener de bienvenida. Yo voy a ocultarme un rato aquí. Aquí, esta es la pantalla que tienes de bienvenida. Y tienes algo muy interesante que Adobe lo estandarizó. De hecho, estandarizó algunas cosas desde la versión 2017 y desde la versión 2019 prácticamente todas las pantallas. ¿Ok? ¿Qué tenemos? La pantalla principal donde dice Home o Inicio.
También tenemos la opción de aprendizaje, donde podemos aquí en la parte inferior ingresar a un video tutorial de Adobe. Digamos, yo quiero hacer este tipo de ilustraciones o quiero hacer este tipo de iconos. Pues tranquilamente vas, accedes al mismo y vas a tomar clases en línea de parte de Adobe. Esto no es nuevo, la verdad, esto lo vinieron implementando desde la versión 2015, que puedes ingresar a tomar tutoriales en línea de manera directa, pero ya desde la versión 2020, es 19, perdón, ya es como que obligatorio, ¿no? Está mucho más a la vista. Tenemos una opción para abrir documentos y también tenemos la opción para crear nuevos documentos. Voy a quedarme aquí en el inicio. Me estoy riendo un poco porque Álvaro nos dice, tengo la 24.1.3. Él lo actualizó el día de hoy, ¿no? Álvaro actualizó el día de hoy su software, su ilustrador. Así que me estás ganando por una pequeña ventaja nomás, Álvaro. José Rocha, saludos desde México. Muchas gracias. Dorita Chic dice que tiene i7. Margot tiene 2018. ¡Qué bien! Dorita nos dice, como no actualizado lo va a hacer, y definitivamente lo vas a hacer ahora, amiga, lo vas a hacer. Algo muy importante, y es algo que siempre lo he venido topando en los dos cursos de Illustrator y de InDesign, tengo que, por favor, compartirles el espíritu de Adobe. ¿Cuál es el espíritu de Adobe? Cada vez menos clics. Por favor, quiero que se metan eso en la cabeza, cada vez menos clics. Ahora, nosotros en la versión 2020, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente elegimos el tamaño de la publicación y damos un clic. Automáticamente ingresamos ya a trabajar en Illustrator. ¿Cuánto me he demorado en trabajar? Nada, absolutamente nada. Lo que están viendo aquí es un mensaje de previsualización o un tour guiado que tiene Illustrator. Lo inauguraron desde la versión 2018, que tienes este tour guiado. No lo han quitado, lo han dejado ahí. Yo voy a cerrar esto que está acá. Y voy a salirme de este documento con control W. Voy a regresar otra vez a la interfaz del programa como tal, ¿ok? Yo puedo tener un documento nuevo y con un clic ingresar, pero también puedo crear uno nuevo o irme al menú superior y poner control N. Al poner control N o dar clic aquí, automáticamente se va a abrir esta interfaz. Como les vine explicando en los otros cursos de Illustrator, es desde la versión 2017 que unificaron todas las ventanas en Adobe. Realmente está algo súper, súper, súper chévere. Nos está diciendo Tito, saludos desde Bolivia, perfecto. Y Josué nos hace una pregunta, nos dice, yo manejo Photoshop, ¿es mejor que Illustrator? La verdad, cada programa tiene su propia característica, depende para lo que necesites. Illustrator es muy bueno para hacer logotipos, pero realmente no tiene la opción para editar imágenes como lo tiene Photoshop. Entonces depende mucho del trabajo que vayas a hacer. La idea es, en estos cursos, que puedas encarrilar de una mejor manera tu trabajo profesional dentro de las herramientas o utilizando las herramientas de Adobe. Entonces vamos acá con nuestro documento. Aquí tenemos, por ejemplo, los guardados. Son los que podemos guardar un documento. Por ejemplo, tienes un tamaño que trabajas todos los días que puede ser de 1000x1000 píxeles. Automáticamente entras acá, das un clic en guardado, das un clic y automáticamente empiezas a trabajar en el diseño en el diseño de Illustrator. Tienes lo que son tamaños sugeridos para dispositivos móviles, para web, para impresión, para video, para arte e ilustración. Digamos que a ti te gusta esta opción que está acá, das un clic y automáticamente te descargas este archivo y puedes empezar a trabajar sobre este que está aquí. Aquí nos dice que es libre. De hecho, algunos documentos son libres dentro de Adobe y hay otros que también los puedes comprar, ¿ok? Muy bien, entonces nosotros nos vamos a quedar aquí en la parte de impresión. Aquí tenemos todos los tamaños sugeridos, pero aquí a los compañeritos de Adobe está a decirles algo muy importante, es que nosotros trabajamos en A4, ¿sí? Aquí en América, en Sudamérica, en Latinoamérica, pero no trabajamos en puntos. Así que nosotros tenemos que configurar en la parte derecha lo que son los centímetros y también la orientación. Yo lo voy a dejar de manera vertical, por favor. Simplemente es por una cuestión más de presentación, ¿sí? Es más de presentación. Y tenemos aquí el sangrado. El sangrado le voy a poner 5 milímetros. Automáticamente se va a poner en los cuatro lados. ¿Por qué? Porque aquí tengo la cadenita enlazada. Vamos a trabajar con un modo de color CMYK a 300 píxeles por pulgada, que es lo óptimo para impresión. Voy a dar clic en crear y ahora voy a leer algunos comentarios, ¿ok? Saludos desde México, nos dice Elizabeth Guevara.
Álvaro Suárez nos dice ilustrador igual vectores, Photoshop igual fotos. Perfecta definición este Álvaro. Y AKS nos dice, saludos, ¿algún consejo para diseñar un logo SVG? ¿Es Illustrator la herramienta recomendada para esto? ¿O es otra herramienta de Adobe para lo que menciono? La herramienta indicada para hacer archivos SVG es Illustrator. De hecho, de eso no lo voy a hablar el día de hoy, pero por ser tú, por hacerme esa pregunta que es un Illustrator medio avanzado y bastante escondido, voy a hacer eso, lo voy a responder más adelante. AKS, por favor, te voy a responder cómo hacer archivos SVG o cómo exportar SVG desde Illustrator, ¿ok? Los vamos a crear y los vamos a exportar. Y Alex nos dice, buenas noches a todos, saludos desde Perú. Muchísimas gracias, Alex, es un placer tenerte aquí. Entonces, este es nuestro documento que lo hemos creado en Adobe Illustrator, ¿ok? Entonces, siempre se nos va a abrir la barra de herramientas a una sola columna. Pero como tengo un monitor no tan grande, yo voy a expandir aquí a dos columnas para poder ver mejor toda nuestra barra de herramientas. En la parte superior tenemos el panel de control, que ya lo voy a activar. Acá arriba tenemos los menús y en la parte derecha tenemos las ventanas de información. Yo les voy a pedir un favor muy, muy, muy especial. Cuando vayan, a trabajar en Illustrator, vamos a centrarnos de manera directa aquí donde dice aspectos básicos. Esto es algo, perdónenme el término, es algo brutal que lo ha hecho Adobe, lo ha hecho espectacular. La verdad es que cada vez van mejorando los productos. Sin embargo, en Illustrator, en estas dos últimas versiones, tanto 2019 como 2020, no han hecho algunas mejoras sustanciales. Bueno, vamos a ver qué pasa en noviembre cuando liberen la versión 2021. Pero tenemos dos aspectos esenciales, ¿no? El que está presente desde la versión 2017. De hecho, lo han hecho para Millennials y los que somos esos 4x4, los que no nos gusta tener las cosas ahí tan pequeñitas y nos gusta ver todo alrededor, tenemos los aspectos clásicos. Esto es cuando estás trabajando de manera normal tu Adobe Illustrator desde tiempos inmemoriales. Es desde la versión 88, por cierto. Adobe Illustrator salió en el año 88 y la primera versión se llamó Adobe Illustrator 88. Esa viene a ser la 1 y luego vino la 2, la 3, la 4. Y yo estoy trabajando desde la versión 5 en Illustrator. 5, 5, 6, 7, Creative Suite, CS2, CS3, CS4, CS5, CS5.5, CS6 y todo el cloud. O sea, es un montón de información. He visto realmente crecer demasiado este software. Y como te digo, hoy ya te voy a enseñar cosas, en este curso mejor dicho, te voy a enseñar cosas que realmente valen la pena. ¿Cuál de las dos áreas te recomiendo? Con la que te sientas más a gusto, la verdad. Yo no te voy a obligar a elegir un tipo de área de trabajo. A mí personalmente me gusta la clásica porque tengo todo a la mano. Porque la idea de este curso es que puedas volar en Illustrator, literal, volar. Cuando te toque hacer un trabajo, lo hagas súper rápido, ¿ok? Ese es el objetivo de este curso. Por eso yo he creado un área de trabajo que se llama Henry Pineda. Ya vamos a ver cómo es esto de crear áreas de trabajo. Voy a leer algunos comentarios, por favor, ¿sí? Tenemos DJ Chino 791, saludos desde Ecuador. AKS, gracias por tu respuesta, saludos desde Chile, más bien gracias a ti, AKS. Jessica, Chile presente. DJ Chino, este video será guardado o eliminado porque recién llego, porque aquí está muy interesante. Todo es guardado, por favor, para que lo puedas compartir con la comunidad. ¿Listo? Vamos ahí entonces. En la parte izquierda tenemos la barra de herramientas. Voy a ser un poco rápido. Tenemos el nombre de la herramienta con un atajo de teclado, que realmente es un inglés súper básico. Por ejemplo, la pluma en inglés es P, tendría que ser pen. La T de texto, de type. La Z de zoom, Z. La H, hand, mano. En cambio, la herramienta más importante va a ser la herramienta de selección o la tecla B pequeña. ¿Ok? Si es rotar, R, rotate. S, escala. ¿Ok? Entonces, la idea es que puedas, por favor, memorizarte o trabajar directo con los atajos de teclado. Por ejemplo, P, T, B, A, M, R, S, H, Z. Y así eres una máquina.
Eso es lo bueno que tiene Adobe, que tranquilamente eres una máquina. En la parte superior tenemos el panel de control, que va a cambiar cada vez que eliges una herramienta, siempre va a cambiar algo interesante en el panel de control. Estoy presionando la tecla B pequeña, por ejemplo. Voy a presionar la tecla T de texto y aquí ya se aumentó algo, ¿no? Siempre va a pasar algo interesante. La R de rotar, mira cómo va cambiando, ¿ok? Acá arriba en el menú tenemos los atajos de teclado. Por favor, es obligatorio que te los memorices. Es muy obligatorio. ¿Por qué? Porque también vas a ganar muchísimo tiempo. Por ejemplo, control N, control O, control S, control X, control Z, control Y. Todos esos aspectos los vas a memorizar. Es sencillo, realmente no es complicado. En la parte derecha, en cambio, tenemos las ventanas de información. Algo muy, muy, muy importante, es algo muy importante, es esto que vamos a tener aquí. Es las áreas de trabajo. Vamos a quedarnos con el aspecto básico, porque hay algunas cosas que yo les tengo que explicar. ¿Ok? Esto, como digo, es a partir de 2017, es una maravilla. ¿Ok? Pero 2019, uf, le pusieron, como yo suelo decir, le pusieron Viagra, ¿no? Por ejemplo, tenemos el panel de propiedades. A partir de estas versiones de Adobe, a partir de la 2019, es obligatorio trabajar con el panel de propiedades. Entonces, hace un ratito el panel de propiedades estaba en la parte superior, el panel de control, perdón, estaba en la parte superior, pero ahora ya lo pusieron en la parte derecha. ¿Con qué objetivo? De darnos más espacio para trabajar, ¿ok? Optimizar la visualización. Pero hay algo muy importante que tiene este ilustrador. Y es esto, ¿no? Mira, que tú con un clic, aquí dice reglas y guías, con un clic automáticamente ya tienes las reglas. En versiones anteriores trabajas con control R, pero aquí automáticamente das un clic. El que está acá al ladito siempre, siempre me preguntan, oye Henry, ¿y cómo quito eso? ¿Cómo quito eso? Pues simplemente tienes que dar un clic acá. Automáticamente. Entonces, ahora los que tienen 2000 CS6 se están dando contra el suelo. Porque también, si das un clic acá, ¿qué hice? Dios mío, bendito. Control N, nuevo archivo, ¿no? Ahora, ok. 2019, solamente tienes que dar un clic, y automáticamente, pues todo va a regresar a la normalidad. Pero si estás en versiones anteriores, tienes que irte al menú Vista y tienes que elegir la opción que dice mostrar cuadrícula o el control y la. Y el apóstrofe arriba, ¿sí ves? Entonces se hace más fácil todavía buscar esto que está acá. Por eso yo les decía que es una locura la interfaz que la hicieron en Illustrator cuando tengas esto que está acá. Es impresionante, la verdad. Voy a quedarme con R, voy a arrastrar algunas guías que tienes aquí. Voy a arrastrar algunas guías, ¿ok? Mira, cuando activas la guía, cambia el panel de propiedades, ¿ok? Seleccionas dos guías, tres guías, lo que sea, mira, cambia aquí el panel de propiedades. Eso es lo bueno porque ahora todo tienes en un clic. Vuelvo a insistir, el espíritu de Adobe es que cada vez des menos clics, ¿ok? Cada vez des menos clics. Entonces, si yo selecciono una guía, por ejemplo, aquí la puedo rotar, la puedo mover, etcétera. Eso no voy a entrar en cuestiones, no son tan importantes, la verdad. Si dejo de seleccionar las guías, en cambio aquí tienes esta opción que te permite, por ejemplo, bloquear las guías. Si ahora quieres mover las guías, ya no vas a poder. ¿Cómo era en versiones anteriores? Seleccionar la guía, okay, dar clic derecho y bloquear guías. Ahora, pues simplemente es. Espérense un rato, se nos fue por el cielo este ilustrador. Mi lápiz anda mal. Así que lo voy a dejar ahí a un costadito, no lo vamos a utilizar. Entonces te decía, ya no tienes que dar clic derecho, sino que ahora solamente das un clic y automáticamente se van a colocar las guías. Eso es lo bueno que tiene el panel de propiedades. Eso es lo bueno. Vamos a cambiar el aspecto clásico porque seguramente ustedes lo tienen configurado como aspecto clásico. Yo empiezo a hacer flotantes estas ventanas, todas las que yo quiera, ¿ok? Y yo puedo crear mi propio espacio de trabajo. Por ejemplo, me voy aquí donde dice aspectos básicos clásico, pongo nueva área de trabajo y voy a poner aquí curso ahí desde cero. Y automáticamente voy a dar clic en OK. Si yo cambio, por ejemplo, si yo cambio a esenciales, se va a limpiar todo. Pero si yo regreso aquí donde dice curso ahí desde cero, va a regresar otra vez y voy a tener esas ventanas totalmente sueltas. Estas áreas de trabajo
fueron desde la versión CS4 y fueron de gran ayuda, porque antes trabajábamos con las ventanas hecho un relajo, así todas sueltas, y perdíamos mucho tiempo a la hora de editar. ¿Qué tenemos que tener? Debemos tener aquí en cuenta que tenemos una opción que dice administrar desde trabajo. Yo voy a seleccionar la que he creado, la voy a borrar, voy a confirmar y voy a dar clic en OK. Y ahora, tranquilamente, se borró mi área de trabajo, pero puedo conservar la mía, que es Henry Pineda. Voy a hacer algo muy importante aquí en esta área, y es voy a arrastrar este panel. Si yo lo quiero colocar sobre cualquier parte, mira, sale ese color azul. Esto lo puedes hacer en todo Adobe, por favor. Sí, mira, sale aquí, o lo haces un panel vertical, desde la palabra lo vas a arrastrar hacia afuera, o también lo puedes colocar dentro de otra ventana. Ok, lo voy a soltar, pero si lo quieres incorporar acá adentro y te sale ese color azul, por favor haz esto, y esto te funciona en todo Adobe. Presiona la tecla de control. Si ves, estoy presionando la tecla de control y no se está imantando, no se está sujetando a ninguna de las otras ventanas que están ahí presentes. Entonces, si dejo de presionar control, ya me sale el color azul, presiono control y ahora tienes a la ventana totalmente flotante. A mí siempre me gusta restaurar el área de trabajo y dejarlo así, tal y como está. Y con eso vamos a trabajar muy bien. Otra cosa muy importante, por favor, es el control más y el control menos, que la gente está muchísimo acostumbrada a trabajar con lo que es el zoom, ¿ok? Con lo que es el zoom. Tengo 5 puntos por enseñarles. Voy a cerrar este documento que no lo voy a necesitar. Ya estamos en el punto 3. Ahora vamos a la parte importante que tiene este trabajo, y es dividir dos cosas muy importantes. Vamos con la primera, y esto es acerca de, perdón, aquí, acerca de, por favor, me demoré años en entender esto, las herramientas más utilizadas en Adobe Illustrator. Cuando llegues aquí, por favor, a esta parte del video, vamos a notar algo muy importante, por favor, ¿sí? Que aquí tenemos las herramientas más utilizadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 11 herramientas utilizadas dentro de Illustrator. Hay más de 80 herramientas en Illustrator. Más de 80. Sí, estoy tomando en cuenta, por ejemplo, la herramienta de la pluma menos. Esta sería otra herramienta, otra herramienta, otra herramienta. ¿Ok? Aquí tenemos en el constructor de formas también tenemos todas otras más, si te das cuenta. Entonces, pero yo he elegido las 11 más importantes, y la más importante de estas 11 es la flecha negrita, la que estoy haciendo zoom en este momento, la herramienta de mover. La herramienta de selección. Es la herramienta más importante con la que vas a trabajar en Adobe Illustrator. Pero así como tienes las herramientas más importantes, también tienes, obviamente, los paneles más importantes para trabajar, y tienes 7 paneles más utilizados. Es el panel de muestras. Voy a hacer un poquitito al lado esto, por favor. Sí, me voy a esconder un poco. El panel de muestras. Aquí también podemos trabajar con patrones y motivos. Tenemos el panel de trazo, que está por aquí, que está justamente aquí, que lo acabo de desplegar. También tenemos el panel de cálculo interactivo, que está en la parte superior, ventana. Y tenemos, en inglés es Image Trace, que es el cálculo interactivo, que lo vas a desplegar, lo vas a ver en este momento. Tenemos el panel de degradado, que se activa en la parte derecha, pero si no lo encuentras en la parte derecha, ok, aquí lo tengo, te puedes ir a ventana y tienes el famoso degradado. Sotajo de teclado es control F9, ok. También tenemos el panel de transparencias, que está justo al lado del panel de degradado. Y los pinceles. Tenemos los famosos pinceles que están ahí, que hay una clase súper chévere de pinceles mucho más adelante. Entonces, ahora ya hemos entendido cuáles son las herramientas más utilizadas, y ahora entendemos cuáles son los paneles con los que más vamos a trabajar. Muy bien, ya no voy a necesitar esto, voy a poner control W. Y ahora sí, a lo que vinimos. Realmente a mí me hubiera gustado muchísimo que me digan: Henry, en Illustrator tú puedes empezar a hacer este tipo de cosas. Y al amigo AKS le vamos a empezar a responder la pregunta acerca del SVG. Cuando normalmente tú tomas un curso de Illustrator, te van a enseñar herramienta por herramienta, ¿sí? Está bien, realmente no es que esté mal, está bien. Pero, oye, yo quiero hacer cosas mucho más profundas, mucho más directas, porque me estresa esto de aprender todas las herramientas para empezar a hacer esto.
Entonces, hay una buena noticia, tengo una lista de reproducción donde hablo de todas las herramientas en profundidad, cada una de ellas. Al finalizar el video, te voy a poner ahí en la descripción donde puedes acceder a esa lista completa de la lista completa sobre todas las herramientas que tiene Illustrator. Y también tengo un segundo regalo que es en la misma descripción, ya lo puse en el video, tengo un curso completo acerca del manejo de la pluma. Por favor, te recomiendo que cuando terminemos este curso que está aquí, veas los primeros 5 videos que realmente son súper buenos, son a profundidad. Y la idea es esta, ¿no? Vamos a dibujar esto que está aquí en la parte de al lado. Me hubiera gustado mucho que cuando yo hubiese empezado Illustrator, hubiésemos empezado por aquí, empezar a dibujar desde la primera clase. Algo muy importante, por favor, que también tienes en Illustrator es la presentación. Estoy presionando la tecla del tabulador, por favor, del tabulador. Si presiono Shift tabulador, en cambio, se van a ocultar las herramientas que están en la parte derecha. Shift tabulador, tabulador, todo lo que está ahí. Si presionas F, va a ser exactamente lo mismo, ¿ok? Se va a ver todo esto que está aquí. F una vez, F otra vez, F una tercera vez, ¿ok? La tecla F. Pero si estás en la versión 2019, Shift F. Y automáticamente tienes una presentación de todo lo que estás haciendo en Illustrator. Y con flecha derecha, de página en página. Flecha derecha y flecha izquierda. Y la tecla de escapar para salirte de aquí. Control menos para hacer esto. Y ahora sí, vamos a lo que vinimos. Entonces, Shift tabulador para ocultar el panel de la derecha. Y vamos a empezar a hacer esto que está acá. Que realmente es súper interesante. Y no me quiero demorar mucho al respecto, por favor. Voy a elegir la herramienta del rectángulo. Estoy haciendo un zoom hacia atrás y voy a hacer esto, clic y arrastro. Así es como se crean objetos dentro de Illustrator. Hay otra forma para crearlos, es simplemente dando un clic. Y aquí yo puedo poner las dimensiones, por ejemplo, puedo poner 5 centímetros por 5 centímetros y clic en OK. Y hemos creado un cuadrado perfecto. ¿Ok? Entonces, clic y arrastrar para empezar a dibujar dentro de Illustrator. Algo muy importante que también tiene este Illustrator es lo siguiente. Voy a hacer un zoom aquí, por favor. Y te voy a indicar las herramientas de dibujo que tiene Illustrator. Las herramientas de dibujo que tiene Illustrator es esta, la herramienta de la pluma, la herramienta de la curvatura. Quiero que te grabes muy bien esto, porque con esto es donde más vas a trabajar en Illustrator. La herramienta de la línea y todo lo que está dentro de la herramienta de la línea. El rectángulo y todo lo que está dentro del rectángulo. ¿Ok? El pincel. La herramienta de forma con las subherramientas que están acá, la herramienta de borrador no tanto. Entonces aquí todas estas herramientas que te estoy indicando son las que vamos a trabajar muchísimo en Illustrator. Estas herramientas que están acá son para transformar los vectores. Entonces voy a leer unos pequeños comentarios aquí, por favor. Roxy Chirinos, ese curso de la pluma es maravilloso, ya lo vi. Henry, mil gracias. No, muchas gracias a ti, Roxy, por haberlo seguido. Entonces, perdón, mil disculpas. Para dibujar en Illustrator, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elegir simplemente una herramienta y clic y arrastrar. Ya has dibujado tu primer objeto dentro de Illustrator. Algo muy importante que nos está pasando es acerca del color de trazo y de relleno, que lo voy a explicar ya mismo. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Selecciono la herramienta de texto y voy a dar un clic. Ese texto falso que está ahí salió desde la versión 2017, ¿ok? 2017, antes solo era el cursor que te tilitaba, ahora sale esa opción que dice texto falso. Entonces aquí voy a poner muchas gracias a todos. Tipear en Illustrator es como tipear en Word, súper sencillo. No te vas a complicar la vida como Excel, como PowerPoint, etc. Pero cuando das un clic, mira, automáticamente el panel de propiedades se vino a la parte superior. Yo puedo seleccionar aquí con clic y arrastrar todo el texto. Y aquí donde dice carácter, puedo dar un clic. Tengo un panel bastante interesante. El panel que estás viendo aquí es el mismo que está acá. Es el mismo que está acá. Así que no hay problema, ¿ya? Damos un clic acá y en cambio aquí yo accedo a todos los tipos de letra que están instalados en este sistema operativo. Así que esperen un ratito. Damos un clic acá. Y aquí tengo todos estos tipos de letra que puedes explorar sin ningún problema. Yo voy a elegir ese que está ahí y automáticamente voy a elegir la flecha negra. Quiero que te fijes muy bien porque eso se llama un cuadro delimitador. El cuadro delimitador aparece siempre con la herramienta de mover. Si doy un clic acá, también va a salir el cuadro delimitador. Este cuadro delimitador te permite crear, mírame, shift, clic y arrastrar para achicar
o agrandar en proporción. Shift, clic y arrastrar. Shift, clic y arrastrar. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Lo voy a poner encima de este recuadro. Mira qué sencillo realmente que es dibujar en Illustrator. Algo muy importante que tiene esta parte que estoy dibujando es que el fondo es negro y el texto es amarillo, ¿no? Shift tabulador. Me voy al panel de muestras. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Doy un clic. Pongo, elijo un color con un clic. Doy un clic para seleccionar el texto y voy a elegir otro color. Ahora lo voy a colocar sobre lo que está acá arriba. Y ya tienes este elemento totalmente puesto uno encima del otro. Algo muy importante que no se menciona mucho en Illustrator es la justificación. ¿Okay? Si yo selecciono con clic y arrastrar, o puedo, para seleccionar más de dos objetos es con clic y arrastrar. Automáticamente en el panel de control te va a salir las opciones de justificación. Tienes tres maneras para alinear objetos dentro de Illustrator. Con la selección, con el objeto clave y con la mesa de trabajo. Vamos con el de abajo, con la mesa de trabajo, para que lo entiendas muy bien. Si doy un clic acá a la izquierda, se justifica tanto el texto como el recuadro en la parte izquierda. Voy a la mitad o voy a la derecha, en la parte superior. Bueno, la cosa es que yo lo quiero que esté totalmente centrado arriba y abajo. Por eso doy un clic aquí, de manera horizontal y de manera vertical. Sin embargo, aquí el texto, si ves que está mucho más pegado hacia arriba, es porque hay este excedente. Este excedente que estás viendo es propio del texto. Lo que tenemos que hacer aquí básicamente es bajarlo con la flechita un poquito y nada más. ¿Ok? Entonces ya tenemos prácticamente nuestro primer segmento hecho. Vamos con el que está acá abajo. Clic y arrastras para seleccionar los dos objetos. Y esto es muy bueno, por favor. Y Alt, clic y arrastrar. Alt, clic y arrastrar para moverlo a cualquier lado. Para moverlo a cualquier lado. Esas líneas magentas que estás viendo ahí se llaman guías inteligentes. Y estas guías inteligentes aparecieron en la versión 6 de Photoshop. Por favor, 6. No CS6, sino 6. No te digo el año porque son más de 20 años, ¿no? Y suelto el mouse y después suelto el teclado. Así puedo duplicar objetos dentro de Illustrator. Lo repito, Alt, clic y arrastrar. ¿Perfecto? Ahora, para hacer esto más pequeño, desde una esquina, Shift, clic y arrastrar. ¿Ok? Y ahora lo voy a poner un poquitito por aquí, más o menos. Este fondo no lo voy a hacer blanco, lo voy a hacer un poquito diferente, lo voy a hacer gris. Y al texto lo voy a hacer en color negro. Gracias a todos, ¿no? A todos. Perfecto. Voy a mover un poquitito más esto por aquí. Estamos ya por terminar nuestro primer ejercicio. Esto que estás viendo aquí es una línea. La línea la tenemos acá. Esta es la herramienta segmento de línea. Y aquí vamos a empezar a utilizar unos conceptos que los vas a utilizar todo el tiempo en Illustrator. El color de relleno y el color de trazo. ¿Ok? ¿Qué significa el color de relleno y el de trazo? Si yo voy a duplicar este objeto que está aquí, al clic y arrastrar, ¿ok? Ahora lo tienes ahí presente. Este objeto que está aquí tiene color de relleno, pero si yo presiono acá, ahora tiene color de trazo. El atajo de teclado es Shift X. Este Shift X lo vas a utilizar todo el tiempo. Shift X, no lo olvides nunca, ¿ok? Entonces, si tienes color de relleno, en este momento tienes color de trazo. La línea tiene color de trazo. ¿Cómo trabajar con la línea? Muy sencillo. Clic y arrastras, se va para cualquier lado, pero si presionas la tecla de Shift, automáticamente se va a ir en línea recta. Esto funciona en todo Adobe, presionar la tecla, otro segmento de línea más abajo, presionando la tecla de Shift. Y aquí también clic y arrastro, y aquí también clic y arrastro, aunque también pude haber duplicado. Clic y arrastro estos dos objetos para cambiarles de color. Lo puedes cambiar mediante tres formas. La primera forma es dar un clic aquí. La otra forma es dando un clic acá y cambiando de color, por ejemplo, este naranja. Y la tercera forma es dando un clic aquí en la muestra y dando clic a un color, por ejemplo, este color azul que está acá. Bueno, espérense un ratito, no lo coloqué. Ahora sí lo voy a colocar. Perfecto. Ahora tenemos que poner el fondo total. Para poner ese fondo total, obligatoriamente tenemos que trabajar con la herramienta del rectángulo, pero el color tiene que ser un relleno. Clic y arrastro para ocupar toda la A4, porque estoy trabajando en una A4. Clic derecho, organizar y enviar detrás. Nos va a salir, recuerda que este es un color medio amarillo, medio verde. Ok, voy a invertir los colores acá. Y prácticamente ahí tenemos nuestro trabajo totalmente terminado. Si no nos gustan los colores, y es muy normal, por favor, aquí tranquilamente puedes empezar a editar los otros colores para que empieces a ver tu trabajo final. Mira, así de sencillo se dibuja Illustrator.
Vamos a hacer este ejercicio que está acá, ¿ok? Este también es súper chévere. Antes que nada, voy a leer unos comentarios, por favor, ¿sí? Roxy Chirinos, muchas gracias, Roxy. Raúl Mendoza, muchas gracias, Raúl, por estar aquí. La herramienta de la curva más utilizada para mí. Ah, sí, también sí. Sí, hay unas cosas interesantes que tiene la herramienta de la curva y la herramienta de curvatura también, por si acaso, que fue puesta en la 2014. Eso es mediante lo vamos a hablar la siguiente clase. Ok, vamos a desnudar estas dos herramientas. AKS dice, contenido para publicar en redes sociales, Facebook, Instagram. ¿Hay templates y plantillas como Adobe Spark? Me refiero a las medidas para publicar. Para publicar en redes sociales, muy buena pregunta, compañero AKS. Para publicar en redes sociales, por favor, yo trabajo con esto que está aquí. Yo trabajo 1000 por 1000. Al final, al terminar esta parte que está aquí, les voy a explicar dónde podemos acceder a poner ese tamaño que está acá. 1000 por 1000 tiene un tamaño extremadamente bueno, porque cuando tú estás navegando con tu celular, voy a hacer de cuenta aquí, cuando estás navegando aquí con tu teléfono, estás navegando con tu teléfono, llegas y ves esa publicación de 1000 por 1000 y te quedas viendo. O sea, hay más retención cuando la publicidad es grande y te queda muy bien. Este tamaño queda muy bien para LinkedIn, para Facebook y para Instagram, pero para Twitter, no, la verdad no. Hay que hacerlo a la mitad, de 500 por 1000. Ahí te queda súper bien. Pero bueno, continuemos con nuestro trabajo. Vamos a hacer esto que está acá. Nos está diciendo Michael Vázquez, Michelle Vázquez. Profe, buenas noches. Creo que tengo una versión antigua. No me salen algunas herramientas. Pues sí, habrá que actualizarse, compañero. Vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer un poquitito más rápido en honor al tiempo, ¿ya? Voy a dibujar un rectángulo con clic y arrastrar. ¿Ok? Un atajo de teclado muy bueno que también es presionar la barra espaciadora para moverte por el documento. No lo olvides nunca, por favor. Todas las herramientas de dibujo funcionan con la barra espaciadora. Ojo, lo aplicas en Illustrator, InDesign, Photoshop y After Effects. Por cierto, ¿eh? Te queda también muy bien. Clic y arrastrar con la herramienta de dibujo y puedes reposicionarte. Esto salió en la versión 2013. Si ves eso que está ahí, se llaman vértices inteligentes. He presionado la herramienta de selección directa. ¿Ok? Si te acercas acá, haces esto, clic y arrastras, automáticamente se van a redondear los vértices con un solo clic. Lo voy a hacer de nuevo. Esta mejora la tuvo la versión 2013. Clic y arrastras y ¡pumba! Ya tienes un objeto curvo. Antes no se podía hacer eso. Salió en la 2013, pero con la herramienta de mover lo tienes desde la versión 2014. Clic y arrastrar. O sea que tenemos ya con las dos herramientas. Vamos a dar un clic para cambiar de color. Ahora elegimos la herramienta de texto, presionamos T en el teclado, damos un clic para que se active el texto y podemos poner un número. Otra vez mira la herramienta de selección, clic y arrastro desde una esquina para que se agrande, pero si presionas Shift y Alt al mismo tiempo, se agranda desde la mitad, ¿ok? Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, este color amarillo y lo vamos a poner encima. Ah, por aquí, muy bien, te está quedando súper, súper chévere. Tenemos un círculo pequeñito y una línea que está acá. Entonces, para crear círculos, con la herramienta de la elipse, voy a hacer un pequeño zoom. Para crear elipses, clic y arrastras para crear un círculo perfecto. Si sueltas Shift, haces cualquier cosa, cualquier óvalo, ¿ok? O dando un clic, también puedes hacerlo por milímetros, por centímetros, pulgadas, por puntos, por lo que quieras. Yo lo voy a hacer de 5 milímetros, tabulador, 5 milímetros y clic en OK. Con la flecha negra otra vez, lo pongo aquí, perfecto, y ahora con la herramienta de la línea, que vamos a trabajar sobre trazo, clic y arrastro, y ahora ya tienes este trabajo totalmente finalizado. Control menos, para que veas, ¿no? Tenemos uno y otro trabajo, así de rápido. Tenemos cuatro ejercicios, ya vamos a terminar, por favor. Este lo voy a hacer un poquitito más rápido. De hecho, este cuadrado que estás viendo aquí, está totalmente perfecto. Así que, ¿cómo se hace esto? Mira aquí. Elegimos la herramienta del rectángulo. Clic y arrastro. Presiona Shift. Ya sabes, presiona Shift. Muy bien. Aquí viene esta parte chévere que tiene este ilustrador. Que la verdad, sí, a mí me mata. Me mata, me mata, me mata. Voy a hacer esto. Voy a duplicarlo con Alt, clic y arrastrar. Lo voy a dejar en la parte superior.
Y este lo voy a hacer un poquitito más pequeño. Y le voy a cambiar de color, ¿ya? Quiero hacer un ejercicio que estoy improvisando en este momento, por si acaso, ¿eh? Esto no estaba dentro de la bitácora, pero vale la pena. Créeme, vale la pena. Tienes la herramienta de rotar. Cuando yo vi esto, se me voló el cerebro. Y de hecho, siempre trabajo con esta herramienta para hacer cosas muy creativas. Te la aconsejo. Si te fijas bien, en la parte de la mitad, antes que nada, he presionado la tecla R en el teclado para activar la herramienta de Rotate, de rotar. En la parte de la mitad tienes el punto pivot, es decir, sobre este punto puedes rotar este objeto. Yo lo voy a rotar un poquitito y voy a poner Control D, Control D, Control D varias veces. Y este Control D te permite repetir la última acción. La última acción fue rotar. Voy a poner Control Z hasta que todo quede bien. Perfecto. Vamos a hacer este ejercicio. En la parte inferior voy a presionar la tecla de Alt. Si ves que te está saliendo esos cuatro puntos, mira cómo cambia el puntero. Parece que tiene un ¿cómo es? Es un francotirador, ¿no? Mira, tienes ahí. Mira cómo cambia el puntero esos cuatro puntos. Pero si presionas Alt, estoy presionando Alt, al clic, va a salir esta herramienta de rotación. ¿Ok? Esta ventanita de rotación también funciona con doble clic. También funciona súper bien. Pero si yo cojo y hago esto, por ejemplo, pongo 15, yo le voy a poner copiar. Es decir, me va a generar una copia y la va a rotar cada 15 grados. Voy a cambiar de color. Control D, 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 Control D. Y así voy generando todas estas copias. ¿Qué tal, no? Este es un ejercicio bastante creativo que me gusta muchísimo hacerlo en clases. Pero tranquilos, hay ejercicios más chéveres que vamos a hacer ahora. Voy a regresar al caso que está acá. Vamos a analizar lo que está aquí. ¿Sí ves? Este es el archivo original o el cuadradito original y lo he rotado un poquitito. Ah, ya sabes cómo fue hecho, ¿no? Ahora sí ya sabes cómo fue hecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Seleccionamos el rectángulo con un clic, así se seleccionan los objetos en Illustrator. Vamos a dar doble clic en la herramienta del rectángulo para que derrotar, perdón, para que veas cómo está funcionando. Y lo voy a rotar menos 5 grados. ¿Ok? Y damos clic en copiar. Voy a cambiar de color. Voy a presionar Control D y voy a cambiar de color. Perfecto. Ya tenemos dos objetos por encima del objeto principal, pero el objeto principal. Y esto es algo que vas a trabajar siempre en Illustrator. Seleccionas el objeto que está ahí, das clic derecho, pones organizar y traer al frente. Es decir, todos estos objetos se van a ir detrás. Y te está quedando súper chévere lo que estás viendo en este momento. Ahora tienes una línea igual rotada pero en sentido contrario. Yes. Seleccionamos esto, otra vez R en el teclado, lo ubicamos en la barra de herramientas, doble clic. Y ahora lo vamos a rotar 5 grados, clic en OK, pero vamos a, perdón, estoy mal, me emocioné demasiado, perdón, mil disculpas. Menos 5, copiar, di clic en OK, ¿no? Tengo que generar una copia de este objeto. Voy a dar un clic acá para invertir los colores y aquí los voy a cambiar. Lo voy a poner por aquí este color café, digamos, este color café que está por acá, ¿no? Voy a poner Control D otra vez y ahora estoy haciendo una distorsión del objeto. Y básicamente nuestro ejercicio está terminando ahí. Otra vez la herramienta de texto, poner 24. Voy a agrandar esto, shift, clic y arrastrar. Lo voy a poner acá arriba, voy a cambiar de color, esto es normal. 24, vamos a poner aquí horas. Perfecto. Desde una esquina, clic y arrastrar presionando shift. Y así es básicamente cómo vas a trabajar todo el tiempo en Illustrator. Yo te recomiendo que practiques estos atajitos de teclado que van a ser una maravilla. Realmente van a ser algo espectacular. Y esto que está acá, por cuestiones de tiempo, por favor, simplemente lo vamos a hacer así. ¿Cómo trabajar estos segmentos inclinados? Perdón. Primero creamos un rectángulo, ¿ok? Luego vamos a crear otro rectángulo. Vamos a cambiar de color. Vamos a crear otro rectángulo. Y otro rectángulo que está acá. Perfecto. Lo he hecho así al ojo nomás, ¿no? ¿Qué pasa si yo selecciono acá? Voy a crear un rectángulo. Voy a trabajar con la herramienta de selección directa o con la flechita blanca. ¿Qué pasa si yo doy un clic sobre el trazo? Mira cómo se activa la opción que dice trazado.
clic y arrastro y puedo distorsionar este objeto con la flecha blanca. Estoy seleccionando el borde, ojo, el borde, y aquí es el nodo. ¿Ok? Entonces, con clic y arrastrar puedo distorsionar como yo quiera. ¿Ok? Puedo distorsionar eso que está ahí y hacerlo como yo quiera. Ahora sí viene la parte chévere. ¿Qué hago? Clic y arrastro para seleccionar todos los nodos de la parte superior y con la flechita derecha del teclado, pero si quieres ir más rápido, Shift, flecha derecha, Shift, flecha izquierda, ¿sí? Shift, flecha hacia arriba, Shift, flecha hacia abajo, ¿ok? Ahí, más o menos, por ahí nos está quedando esto. Para corregir este error que está acá, ¿sí? Mueves un poquitito esto que está acá. Desde la mitad, con un clic, seleccionas todo el objeto y lo puedes mover donde tú quieras. ¿Sí ves? Estoy centrando la parte de acá arriba. La parte la estoy moviendo un poquitito ahí que se ciña. Perfecto. Muevo la parte que está acá al lado. Perfecto. Ya tiene la misma inclinación. Clic en la mitad. Clic un poquitito hacia la derecha. Ya tienes la inclinación justa para estos elementos. Y lo mismo vamos a hacer en la parte que está acá. Y lo mismo en la parte que está acá. Voy a bajar esto. Lo voy a bajar un poquitito. Clic para deseleccionar. Clic en el trazo. Clic y arrastras para que otra vez se reposicione. Prácticamente ahí está. Clic y arrastras y lo dejas en la parte superior. ¡Tarán! Tienes tu objeto totalmente dibujado. Este es el flujo de trabajo con el que nosotros vamos a desarrollar o vamos a trabajar siempre dentro de Adobe Illustrator. Siempre en Adobe Illustrator. Este que está para acá es muy sencillo y con esto vamos a terminar, ¿ya? Dibujamos un rectángulo con la flecha blanquita otra vez, pero clic y arrastro para seleccionar un nodo, Shift y flecha derecha, o Shift, flecha izquierda, para empezar a distorsionar el objeto que realmente vamos a necesitar. Con estos atajos de teclado, como te explicaba hace un ratito, vamos a trabajar todo el tiempo dentro de Adobe Illustrator, ¿ok? Todo el tiempo dentro de lo que he estado. Hemos terminado nuestra primera lección. Créeme que se me ha ido rapidísimo. Se me ha ido demasiado rápido toda esta información. Estoy súper emocionado, pero no me quiero ir antes, sino para invitarte, por favor, a algunos eventos que estamos teniendo en vivo. Y es esto, por favor, ¿sí? El día de mañana te invito de manera especial a nuestra tercera lección de InDesign. Ya vamos en la tercera lección, qué bárbaro, cómo está caminando el tiempo. Cuando amas lo que haces, el tiempo pasa volando. Vamos con la lección 3. De hecho, vamos a tener unas 5 o 6 lecciones de InDesign y vamos a terminar el curso de InDesign. O a lo mejor, sí, son 5. 5 o 6 lecciones y terminamos el curso de InDesign. Te lo recomiendo también, por favor. Te invito de todo corazón para que mañana me puedas seguir, por favor. Estamos ya en la lección número 3. También estamos desnudando el InDesign para hacer publicaciones. Por el momento impresas, ¿ok? Por el momento impresas, pero muy pronto voy a hablar acerca de las publicaciones digitales. Así que mañana a la misma hora, por favor, que te conectaste, transmisión, es 8 de la noche, hora de Ecuador. Es más, aquí tengo, ¿no? Aquí tengo Norte y Centroamérica, 6, 7 y 8 de la noche. Sudamérica, tenemos 3 horarios, 8, 9 y 10 de la noche. Y en Europa, pues nos verán el día siguiente. Y la Masterclass, estas están loquísimas, por favor, también te invitamos. Estamos saliendo en vivo con Hernán enseñando trucos y consejos acerca de las herramientas de Adobe. De hecho, llevamos enseñando más de 20 años este software tan hermoso. Ya nos damos el lujo de enseñarte lo que necesitas, hacer pocos pasos, grandes resultados. Ese es mi lema. En cambio, aquí es a las media hora más, o sea, a las 8 y media hora de Ecuador, 6 y 30, 7 y 30 y 8 y 30 en Norteamérica, 8 y 30, 9 y 30 y 10 y 30 aquí en Sudamérica, ¿ok? Y algo muy interesante, por favor, que va a pasar esta semana, es que también me voy a conectar en vivo con una compañía que me han contactado para hablar acerca de cómo salir primero en tus redes sociales. Cómo salir primero en tus redes sociales. Eso lo vamos a hablar muy pronto. Voy a responder, por favor, antes de irme la pregunta de AKS. ¿Cómo hago este objeto USBG? ¿Ok? ¿Qué es un SVG? Prácticamente un SVG es un escalable. Voy a cambiar de tipo de letra, la verdad, porque está terrible. Voy a elegir una Arial para que se pueda ver mejor. Es un escalable vector graphic. ¿Ok?
Este es un famoso SVG. Este SVG es el vector para la web. Por favor, no lo olvides nunca, es el vector para la web. Si estás acostumbrado a trabajar con vectores, sabes que un vector lo puedes agrandar y no se va a dañar, no se va a pixelar, lo puedes achicar, no va a pasar nada. Pero este que está aquí lo voy a convertir en un SVG. Lo voy a copiar, control C, control N, lo que acabaste de ver hace un ratito, crear, y voy a poner control B. Este documento que está aquí, archivo, le voy a poner guardar. ¿Ok? Le voy a poner aquí y le voy a poner aquí proyectar. Y en vez de AI, vamos a elegir este que está acá. ¿Tenemos el comprimido o tenemos el SVG? Vamos a elegir el SVG. En realidad los dos hacen exactamente lo mismo. Vamos a dar clic en guardar y aquí nos va a salir una ventanita no tan familiar. No tan familiar, porque si eres nuevo te vas a decir, ¿y esto qué significa? La idea es hacer un logotipo, puede ser, un anuncio, guardarlo como SVG y que se adapte a los dispositivos móviles. Eso es lo bueno del SVG, que se adapte a dispositivos móviles. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a elegir, aquí tienes la versión, no le cambies nada, no le cambies nada, donde dice tipo SVG, en opciones, que se ha incrustado, y hay esta opción que dice conservar las opciones de capacidad de editar en Illustrator. Sí, pues lo puedes dejar, no pasa nada. Más, yo no le hago nada, simplemente doy clic en OK, pero quiero que veas dos cosas. Primero, el código SVG. Para lo que para nosotros, ¿sí? Para nosotros es esto que está aquí, ¿no? Voy a poner esto acá. Es un lindo recuadrito con un lindo tipo de letra, con un color bien chévere, un logotipo fenomenal. Pero si pones el código, este es el código que probablemente tu amigo programador te diga, ¿sabes qué? Mándame el código de ese logotipo. Lo que tienes que hacer es esto, copiar y pegar. Automáticamente tu amigo va a coger ese código, lo va a pegar en la página web, en cualquier página web, ¿ok? Y va a aparecer esto que está acá. Primera cosa, estás viendo el código fuente. Y la otra que está acá es en cambio cómo se va a visualizar en el navegador. Vamos a dar un clic aquí, se va a abrir tu navegador que tienes por defecto. Esperemos unos segunditos que termine de cargarse este SVG. Uy, qué pena. Me dice que no, que se va a negar el archivo. Bueno, lo voy a explicar acá. Aquí, al guardar este documento, yo voy a agrandar o voy a achicar el navegador y automáticamente se va a hacer responsive. Se va a autoajustar al navegador. Eso es lo bueno que tienen los SVG. Dale clic en OK. OK. Vamos aquí a la escritura un ratito. Tienes el archivo SVG. Lo voy a abrir en Illustrator. Clic y arrastro. Ok, lo voy a abrir aquí en Illustrator. Y aquí tienes proyectar.svg. Voy a cerrar este documento. Voy a hacerlo de nuevo. Arrastro otra vez a Illustrator. Regresamos a Illustrator. Y ahí tienes tu documento. Y tienes las opciones para editarlo. Tienes para editarlo. Le puedes cambiar de color. Más grande, más pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Es brutal, la opción del SVG es brutal. Aquí respondí la pregunta de AKS, muchas gracias. Me perdí con los comentarios, por favor. Me perdí con los comentarios. Gracias, profe, refresqué mis conocimientos. Muchas gracias, Juan Carlos Andrade. Juan Carlos Collado Montenegro, muchas gracias, profe, por tus enseñanzas. Llevar a una persona a ilustración caricatura. Hay una herramienta que se llama AKS, que se llama la herramienta de la marioneta, que también la tengo ahí. Búscate por favor en YouTube, herramienta marioneta Henry Pineda, y te va a salir ahí algo súper chévere que puedes hacer con la herramienta de la marioneta, ¿no? Dice AKS, he visto algunos videos hace tiempo atrás de llevar una fotografía a una ilustración o vector con Illustrator. Tengo que hacer eso y un logotipo porque estoy aprendiendo. Buenas noches, un buen canal. Con la herramienta de la pluma AKS te toca hacer eso. Totalmente lo que me estás diciendo. Vamos más acá abajo. Elizabeth Guevara, muchas gracias por su tiempo. Y muchas gracias a ti, Michelle. Muchas gracias, gracias, profe. Félix Javier, saludos desde Arequipa. Michelle, boom, dinamita. ¡Profe! Sí, el SVG es una locura. Sí, por favor, muchas gracias. KS, ese necesitaba yo el código SVG. ¡Qué buena clase! Muchas gracias. Agradecido a ti, AKS, por esa pregunta. Muchas gracias. Fernando Mantires. Gracias, profe. Una bestia de clase. Robert Garavito. Muchas gracias por la clase. Estaré puntual mañana. Saludos, tocayo. Muchas gracias, Henry Garavito. Cuídate mucho.
mis amigos, mis hermanos, mis compadres, mis locos que nos están siguiendo en estos cursos, muchas gracias por estar aquí. Voy a cerrar la transmisión y me dice Doritas Scrappy, muchísimas gracias, Henry. Ya he aprendido mucho y seguiré viendo tus videos. Gracias por compartirnos. Más bien, gracias a ustedes por estar aquí. Antes de despedirme, por favor, algo que también me ayuda a sostener este canal es el Super Chat. Ustedes pueden, de su buen corazón, empezar a donar económicamente este chat desde $1 en adelante. Mientras más se pueda hacer, mucho mejor. Así que, si está esto muy relevante, pues tranquilamente en el super chat, en el signo de abajo de dólar que está, pueden empezar a colaborar económicamente con este canal. Pero bueno, eso es parte del trabajo que tenemos aquí. Por lo demás, los espero el día de mañana. Muchísimas gracias. CB Diseños y Logos, ¿cómo estás? Saludos de Argentina. Estoy brutalmente excitado, emocionado, porque hoy día tuvimos una clase de esas brutales. Como que me hubiera gustado que a mí me enseñen Illustrator. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana, miércoles, en InDesign. Y el jueves tengo dos charlas para salir en vivo, por favor. Ya voy a poner la otra charla, ¿qué horas es? Y les voy a esperar de todo corazón, por favor. Si tienes o vas a emprender un negocio o tienes una fanpage y no está dando resultados, por favor, la charla del día jueves en la tarde, hora de Ecuador. Ya te voy a poner la hora, por favor, en tu país. Sígueme porque tengo algo muy chévere que contarte, ¿ya? Lo máximo, Félix Javier. ¿Transmite en Twitch? No, no transmito en Twitch. María Aldao, muchas gracias. De hecho, solo salimos por YouTube, pero dejamos la transmisión abierta para que todo el mundo esté ahí. Te iría muy bien en Twitch. Este canal es oro puro. Jajaja. Voy a probarlo acá ese. Voy a probar a ver qué tal vamos con Twitch, ¿ya? De hecho, YouTube, gracias a Dios ganamos dinero por YouTube, por estas transmisiones, pero más ganamos el corazón de ustedes y ustedes ganan más porque ustedes están aprendiendo buena información. Muchas gracias, chicos. Hasta mañana. Que tengan una linda noche. Gracias. Voy a seguirte. Quiero perfeccionarme. Sí, muchas gracias. Por favor, síganme porque estoy enseñando oro puro. Como que me hubiera gustado que a mí me enseñen, pero ya tengo más de 20 años enseñando este tipo de cosas que están acá. En Twitch está el dinero. Lo voy a tomar en cuenta acá. Voy a seguir tu consejo. Muchas gracias, chicos. Una linda noche, señores. Que les vaya bonito. Gracias.